Hola a todos, con ustedes el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo finales de partida, específicamente finales de torre. La clase de hoy la titularemos La táctica inesperada. Los finales de torre están llenos de detalle. Hay que ser un poco detallista para aprovechar los recursos tácticos que ofrece cada posición, tanto para imponer una ventaja como para defender un final inferior. Si uno no tiene la mente abierta, fácilmente pasará por alto posibilidades inesperadas como la del ejemplo que veremos a continuación. Aparentemente, el negro está perdido, ya que si juegan torre c3, rey g4 con una ganancia y no se puede defender el peón de g6. O rey f5, torre f7, rey e6, torre f6 ganando rápidamente. ¿Cuál puede ser la solución? Es esta increíble movida de problemas. Esto corresponde a un gran maestro británico, Spellman. Torre c6, maravillosa jugada. Torre por g6, jaque. Una idea táctica, ¿no es cierto? Bastante difícil ver. Pero las negras hacen tabla después de, usted dirá cómo, si el blanco juega rey e4, torre c4, jaque, rey e3, rey f5, torre f7, jaque, rey e4, torre f6, torre a4, permitiendo, ¿no es cierto?, los jaques en la columna A, alejando el rey del peón y capturando el peón F, logrando las tablas. También la otra posibilidad sería rey g4, vendría rey d5, torre f7. Si f5, viene torre c4, capturando el peón sin la defensa del rey blanco. Hoy tenemos rey f7, torre f7, mejor dicho. Si torre e7, viene torre a6. Entonces tenemos torre f7, torre a6, torre f6, si f5, nuevamente el detalle de torre a4, jaque. Torre f6, torre por f6, g por f6, rey f6, rey g5, rey f7 y tablas. Estamos en los finales de peones nuevamente. Entonces, torre por g6, jaque. ¿Qué respuesta usted haría en este momento? Si rey d5, torre por y los peones blancos se van. Pero el negro tiene esta exquisita jugada. Rey f5. Torre por c6 y tablas por ahogado. Rey ahogado. Si en vez de torre por f6 el blanco juega rey g8, viene torre c3 jaque. Rey f2. Rey por f4, g6, rey f5 y se captura el peón. O torre h6, torre c3 jaque, rey f2, rey por f4, g6 y torre c8, muy precisa para ir a la columna g y capturando el peón g de las blancas. Un bonito ejemplo, espero que les haya gustado, ¿no es cierto? Y disfruten con esta sintonía de finales tan interesante. Nos estaremos viendo en breve con más finales de partida. Muchas gracias.